Paz de Cristo, Iglesia de Sion. Praise Lord, Church of Sion. We're going to stand now. Vamos a empezar. Amen. Yo aprecio a ustedes. Ustedes han llegado a tiempo. Todos se miran muy listos y fuertes. Y puedes sentir una presencia muy dulce en este lugar. Hermanos, en este momento vamos a empezar este servicio como siempre lo hacemos, con las manos levantadas. Amén. Es, hermano, no es solo un costumbre que nosotros tenemos, pero es algo que nosotros hacemos con agradecimiento, con temor de Dios. Amén. Entonces vamos a levantar las manos y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor Jesucristo que reconocemos que estamos en su presencia. Amén. Señor, Padre Altísimo, Dios de los cielos, del universo, tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. No hay nadie como tú. Tú eres el Dios que me ha rescatado de las tinieblas. Tú eres el Señor que me ha lavado de mis pecados, de mi pasado. Tú eres el Dios que me ha dado mi familia. Oh Señor, yo no tengo nada bueno para ofrecerte. Yo soy muy imperfecto, Señor. Yo sé que hay muchos mejores, Señor, que pueden hacer mejor trabajo, Señor, en cantar, en alabar. Yo no soy nadie, pero tú me has concedido, Señor, el privilegio de estar en este lugar. Y yo sé que mis hermanos, Señor, también se sienten, Señor, muy agradecidos a estar en la presencia de Dios. Y por eso, Señor, te decimos gracias, nuestro Rey, gracias, nuestro Padre, gracias, nuestro Dios Altísimo, porque tú nos has bendecido de gran manera. Y en este día, Señor, te damos gracias por nuestro pastor y la hermana Connie, Señor, que han sido de gran bendición para esta iglesia, para nosotros, Señor. Tú, Señor, les has dado otro, Señor, año de, Señor, de su ministerio, Señor. Y por eso, Señor, estamos muy gozosos para estar aquí celebrando, Señor, número uno, tu salvación, tu fidelidad, y también, Señor, número dos, nuestro pastor y la hermana Connie. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este servicio y cada persona en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y declaramos amén, amén, amén. Hermanos, nomás algunas instrucciones. Por favor, nosotros queremos guardar tener respeto y también mostrar honor para esos servicios, esa celebración. Entonces yo les voy a pedir a todos los hermanos que van a pasar que estén listos, y las hermanas o los hermanos que van a usar este micrófono, yo he puesto esos disinfecting wipes. Después que ustedes usen este micrófono, por favor, yo sé que ustedes son pues, gentes que muy, muy sabia, pero por favor usa esos wipes para limpiar el micrófono y ponerlo en su lugar. Amén. Y también no vamos a tomar mucho tiempo, pero vamos a ya entrar a ese servicio. Grande y fuerte es nuestro Dios, dice el canto. Mientras que se prepare la presentación de los niños y los juniors de video. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Coronado con poder, toda gloria.
grande y fuerte es nuestro Dios. Cuando dicen que sí, nuestro Dios es grande y fuerte. Qué hermoso es nuestro Dios. Hermanos, pueden tomar sus lugares. This time, we're going to ask the team to go ahead and put in the kids and juniors presentation. Pastor's Day. Thank you for being a good pastor. God bless you. Praise the Lord. Happy Pastor's Day. Praise the Lord. I am thankful for having a loving pastor. Happy Pastor's Day, Nana and Appa. I love you so very much, and I wish you an amazing Pastor's Day. Happy Pastor's Day, Nana and Appa. I hope you have a great day. Happy Pastor's Day, Appa. Thank you for being such good pastors and always loving us, and I hope you have many more years of life together. Happy Pastor's Day, Appa and Nana. Thank you for everything you've done for the church. Happy Pastor's Day, Appa. Thank you for everything you've done for the church. La niña Rachel estaba tratando de decir happy birthday. No, en verdad, es lo que ella decía, happy birthday. Pero es la misma cosa, ¿verdad? Casi. Entonces, hermanos, en este momento vamos a pedir que pase la hermana Priscilla. Ask Sister Priscilla to come on up and represent the youth. And then we're going to ask the Sunday School department to be ready. Sister Eva, are you representing the Sunday School? Okay, awesome. All right, we're going to go ahead and receive Sister Priscilla. There's so many flowers in the church today. Feels like someone's getting married. Hay muchas flores, ¿verdad? Me siento como estoy en una boda, pero yo sé que a las hermanas les encantan las flores. Amen. Yeah, you can take it off. And then just clean the mic after, but you're good. Okay. Paz de Cristo. Hoy le damos gracias a Dios por el pastor, su familia, todos los que ayudan a esta iglesia, ¿verdad? Les damos gracias al pastor por todo lo que hace, porque sabemos que ama a su iglesia. Sabemos que siempre está orando por su iglesia. Le damos gracias a Dios por la hermana Connie, porque sabemos que ella siempre está orando por nosotros. Siempre que pienso en la hermana Connie, pienso en sus abrazos. You know, they're really heartfelt. I thank the Lord for Pastor and Sister Connie. They do so much for our church and especially for our youth. So on behalf of the youth, we have just a small token of appreciation. We thank you guys. God bless you. Amen. God bless Sister Priscilla and the youth and our pastor and Sister Connie. We love them very much. Amen. Hermanos, antes que continúo yo con este servicio, hermano Leo y la hermana Carol no se sienten bien. Sabemos que todo va a estar bien, el Señor los va a sanar, pero vamos a orar por ellos, amén. Él y la hermana estaban muy tristes que no pudieron venir ahora, pero solo el Señor sabe por qué. El hermano Leo trabaja mucho, entonces él acaba de trabajar por una semana seguida, entonces pues no sabemos lo que tiene, pero sabemos que el Señor está en control, amén. El Señor va a sanar a esa familia. Entonces, hermanos, con eso vamos a recibir la hermana Eva Rodríguez. El hermano Dan está recuperando también, pero él y yo hablé con él hace rato y se oye muy fuerte y listo. Él quiere ya venir y regresar a la iglesia y estamos muy agradecidos con el Señor porque la hermana Eva sigue sirviéndole al Señor y sigue viniendo, y también los jóvenes Dan y Tim también están con ella siempre cada servicio. Amén, Sister Eva. Thank you. Paz de Cristo, en primer lugar le quiero dar gracias al Señor por permitirme estar aquí en esta mañana y también para honrar a nuestro pastor y nuestra primera dama, hermana Connie Maffei. De parte del departamento de la Escuela Dominical,
Como dijo nuestro hermano, mi esposo, aunque está allá en el centro, él siempre está pensando en la iglesia y en el pastor y la hermana. Y todo el mes me estuve preguntando, ¿ya te dijeron del día del pastor? Acuérdate, tienes que preparar en ese nazo. Su mente y su corazón está aquí, sigan orando por él. Y de parte de los Comunical, tenemos un obsequio para cada uno de ellos, de parte de los Comunical. Thank you. Y también de parte de la familia Rodríguez, hermano Daniel, su servidora y mis hijos, con todo nuestro corazón y amor, mi corazón está agradecido. Gracias por sus oraciones, su apoyo, su amor en nuestros momentos de necesidad. No tengo palabras con qué expresar o con qué pagarles todo lo que han hecho por nosotros. Sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga dando la victoria y pronto mi esposo pueda estar aquí. We love you. Thank you so much. God bless you. Le bendiga la hermana Eva, también el hermano Dan y la escuela dominical, que pronto va a regresar, esperamos, amén. Yo sé que el pastor tiene mucho deseo de regresar a la escuela dominical, pero un día muy pronto. Amén. Ahora con nosotros la hermana Laura Vázquez. ¿Cuántos aman a la hermana Laura? Siempre está haciendo algo, ¿verdad? A veces yo creo que la hermana se cansa, pero nunca, nunca se queja de nada. Siempre tiene una sonrisa. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Pues en esta hora le quiero dar gracias a Dios por nuestros pastores, ¿verdad? Qué privilegio tenemos de tener a ellos, ¿verdad?, como pastores. Este día, pues es un día especial, ¿verdad? Así como el Día de las Madres, que debe ser todos los días, también, ¿verdad?, el Día de los Pastores debe ser todos los días, pero le quiero agradecer al pastor y a su esposa porque siempre están al pendiente de nosotros y como decía Priscila, ¿verdad?, los abrazos de la hermana Cari son muy amorosos, ¿verdad?, se extrañan esos besos, ¿verdad? Pastor, muchas gracias por todas sus oraciones que hace por la iglesia, que siempre se está preocupando por las Dorcas, que me dice, ¿cómo está la hermana fulanita?, ¿cómo está la hermana acá?, me pregunta siempre, ¿verdad? Y mi deseo es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y los queremos y de parte de las Dorcas, pues es un pequeño obsequio. Dios les bendiga. Dios bendiga a la hermana Laura y hermano Chuy. Hermano Chuy siempre también está trabajando. Mi hijo Joshua le decía Chewbacca en vez de cuando. Vamos a ponernos de pie, amén. Cambiaré mi tristeza, dice el canto. Señor, puede cambiar nuestra tristeza a alegría, a gozo también. Lost in.
Tomar sus lugares. You can take your seats. En este momento vamos a escuchar algunas palabras por nuestro hermano Juan Monasterio. Amén, hermano. Hermano, hay otro micrófono aquí atrás. Si usted quiere usar ese micrófono, amén. Y después vamos a escuchar las palabras del hermano Hernández. Amén. Hermanos, paz de Cristo. ¿Estamos contentos o no estamos contentos, hermanos? Estamos contentos en este día, hermanos, porque primeramente estamos celebrando a Cristo, pero también estamos celebrando a nuestro pastor y a su esposa por este trabajo arduo que hacen en la obra de Dios. Y nos sentimos contentos y privilegiados, hermanos, de que Él sea nuestro pastor. Y yo en lo personal estoy muy agradecido con el pastor, porque Él se ha tomado mucho tiempo en mí en arreglar algunas situaciones, y estoy muy agradecido y contento porque Él sea nuestro pastor. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando a las 12 tribus de Israel se le estaban repartiendo heredades, tierras, se le estaban repartiendo a cada tribu, se le estaba repartiendo una parte de tierra. Y Aarón dice que estaba ahí, y estaba mirando cómo a cada tribu se le estaba repartiendo una heredad, porque Dios les había prometido que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero dice que a la tribu de Leví no se le dio nada. Y yo imagino que Aarón ahí estaba esperando a ver a cuál era el momento de que se le repartiera algo a él. Y dice que vino la palabra de Dios sobre Aarón y le dijo: tú no vas a tener parte de esta heredad de lo que yo le estoy dando a ellos. Yo imagino que Aarón a lo mejor se sintió un poco triste, pero después viene lo más maravilloso y lo más hermoso, que Dios le dice: yo voy a ser tu heredad. Qué más tremendo, hermano, lo que le estaba diciendo Dios a Aarón: yo voy a ser tu heredad. Y sin lugar a duda, nosotros no podemos recompensar el trabajo que el pastor y su esposa han hecho juntamente con su familia, pero Dios sí les va a recompensar, hermanos. Dios sí les va a recompensar. Quizás para nosotros hay muchas cosas que pasan desapercibidas. Quizás hay lágrimas que no hemos tomado en cuenta. Quizás hay oraciones que no hemos tomado en cuenta. Quizás no hemos tomado en cuenta muchas cosas, pero Dios sí les va a recompensar por el trabajo que han hecho todos estos años, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, de ellos recibirán la corona incorruptible, hermano. Sé que Dios bendiga a nuestro pastor y le siga dando esas fuerzas para seguir guiando este rebaño, hermanos. Dios los bendiga y gracias, pastor y su esposa. Nuestro ministro Hernández con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por esta semana que nos ha dejado el Señor terminar. Pero lo más contento es de que estamos aquí en la casa de Dios para honrar a Dios, pero también a nuestro pastor. Y damos gracias a Dios de que, pues es tanto el trabajo que ellos hacen, hermanos, que una vez al año no es suficiente. Yo que digo que debería ser unas 3 veces, amén. Pero usted lo ayudaría mucho con orar por él, amén. Pero en la palabra de Dios en Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. Amén. Entonces ahí vemos de que el pastor nos conoce a cada quien uno de nosotros. Exactamente no nuestro corazón o nuestros pensamientos, pero nos conoce. Al estar aquí, al obedecer la palabra de Dios,
Entonces Él atinadamente casi a cada uno de nosotros nos da el consejo apropiado, siempre. Amén, hermanos. Entonces, de igual manera, usted quiere un consejo, usted dice, no, para mí nunca me ha dado nada. Bueno, pues nunca he ido. Vaya y va a ver que le va a dar un buen consejo. Porque yo he sabido de muchos que lo han querido hacer a su manera, pero luego vienen que le salió mal. Le dijo, pero se acuerda que yo le dije que no era así, ¿verdad? Pero muchos que han recibido el consejo, hermanos, les ha ido bien. Amén. Y Dios bendiga a nuestro pastor porque yo he sido mucha carga para él. Amén. Pero doy gracias a Dios de que sigo orando por él, que me tenga más paciencia. Amén, hermanos. Y cada uno de ustedes, amén, hermanos, que sigan adelante. Si usted no falta al culto y ora por él, hermanos, ya es un peso que le quitó. Así de sencillo. Amén. No falte al templo porque ahí es donde él comienza a pensar. El hermano va a flaquear, está poniéndose débil. Y él tiene la preocupación de que el enemigo ya anda, que lo quiere a cazar. Porque así trabaja el león. Amén. Entonces Dios bendiga a nuestro pastor y a sus hijos y a sus nietos que tienen un legado tremendo que les ha dejado un testimonio. Y yo mirando la foto de su papá ya que dice que en el 73 cuando comenzaron la otra iglesia, fue cuando yo nací. Entonces de que yo apenas había nacido y su papá ya estaba peleando contra todo, hermanos. Pero ahora su esfuerzo y su dedicación en la obra de Dios podemos ver lo que su papá ha formado en él. Pero ahora el trabajo de él podemos ver en sus hijos lo que, cómo son sus hijos. Amén. Y ese es el trabajo que les dejó el legado a sus hijos para que se lo dejen a sus hijos. Y es una espada que se va pasando para seguir peleando. Amén. Que ellos lo mismo están haciendo y lo podemos ver en Steven, a Leo, no se diga. Steven no se tiene que esforzar tanto porque lo de él es natural, lo que Dios ya puso ahí, que nadie ni nadie lo podrá imitar ni nada, porque lo de él sale de su corazón solamente. Amén, hermanos. Y que Dios los siga usando tremendamente. Dios los bendiga y a nuestro pastor. Amén. Y adelante, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Estos ministros tremendos. Cuando el Señor nos envió el hermano Juan Monasterio, él se me hacía poquito tímido, pero cuando empezó a orar, ese hermano sí tiene fuego, amén. Sí tiene fuego. Y el hermano Hernández, pues él, pues a veces nosotros tenemos que sacarlo a fuerzas del templo. Y el hermano todavía quiere seguir ofreciendo sacrificios en la noche. Pero el hermano, todos los ministros de esta iglesia son tremendos, hermosos y muy bendecidos, amén. Hermanos, en este momento vamos a invitar que pase el hermano Ortiz. Hermano Ortiz, amén. Dios bendiga a nuestro hermano ministro. Paz de Cristo. Hermanos, damos gracias a Dios en este día, ¿verdad? Hermanos, el cual es un día muy especial, ¿verdad? Que se está honrando a vuestro pastor. Hermanos, doy gracias a Dios porque, sinceramente, hermanos, no es por alabarlo o halagarlo, pero tenemos en nuestra iglesia un hombre de Dios. Un hombre, hermanos, que su pasión es alcanzar al perdido. Alcanzar, hermanos, a través, hermanos, yo me voy más allá, hermanos, y no me pongo en su camino, hermanos, porque es muy pesado el camino que lleva él, ¿verdad? Hermanos, al estar, hermanos, trabajando con la iglesia, hermanos, con su esposa, con sus hijos, teniendo una responsabilidad, hermanos, más allá de alcanzar al perdido, hermanos, me pongo a pensar, hermanos, qué tan grande y difícil trabajo tiene nuestro pastor. Hermanos, pero alaba a Dios, hermanos, de que es un hombre de oración, un hombre, hermanos, que sabe dónde refugiarse, que sabe dónde levantar sus manos, hermanos, dónde agarrar fuerzas para seguir adelante. Hermanos, y yo me siento muy contento, ¿verdad, hermanos? Porque fue un instrumento que Dios usó para que alcanzara a este malvado, vago, perverso. Hermanos, gracias, pastor, por su tiempo, ¿verdad? Quizás tuvo que dejar cosas
pendientes para ir, hermanos, a llevarnos la palabra de Dios a muchos de nosotros, hermanos. Quizás, hermanos, él tenía que hacer cosas, pero su pasión era de llevar la palabra de Dios a un hogar. Hermanos, y mi deseo es que Dios lo bendiga, pastor, a nuestra hermana Connie, a sus hijos. Hermanos, sigamos orando, hermanos. Hermanos, si hay alguien aquí que ora, hermanos, yo sé que también nuestro hermano Ballester es un hombre de oración, pero vuestro pastor también, hermanos, es un hombre que le gusta buscar el rostro de Dios. Y su pasión, hermanos, ¿cuántos hermanos lo han oído siempre a veces en sus sermones? Que si, hermanos, su meta es de que esta iglesia sea levantada cuando venga el Señor, hermanos, y que estemos todos delante de la presencia de Dios, hermanos, aleluya. Hermanos, pues mi deseo es que lo bendiga, pastor, hermanos, y también así de pasadita, porque vamos pronto, hermanos, los invito, hermanos, que sigamos dando vuestras ofrendas y vuestros diezmos, hermanos. Gracias, hermanos, porque por usted, hermanos, y por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, estamos en este lugar. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, sigamos orando por la familia pastoral, hermanos, y por cada uno de nosotros. No se olviden, hermanos, de nuestro hermano Ballesteros, oren mucho por él, la familia Ballesteros. Mi deseo es que Dios los bendiga. Amén. Si pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a cantar otro canto más. Dios bendiga a nuestro hermano ministro Ortiz. En esta iglesia, hermanos, yo sé que el pastor va a hablar más de esto, pero tenemos un buen equipo, un equipo muy excelente. Entonces agradezco a todos los ministros. Yo tengo un amigo que me ama. So glad
that I come to a noisy praising church. Hermanos, yo estoy tan agradecido que yo voy a una iglesia que sabe hacer un ruido santo adelante el trono del Señor, hermanos. Porque cuando yo entro a la casa de Dios, yo no entro, hermanos, aleluya, para estarme triste. Yo no entro, aleluya, para criticarle a alguien más. Yo entro para levantar las manos. Yo entro para gozarme. Yo entro para rellenarme de la presencia de Dios. Hay alguien que tiene gozo. Is there someone that has joy today that you're in the house of the Lord? Lift up your hands and praise the name of God. Levanten las manos y adoren el nombre del Señor Jesucristo. Por un momento, hermanos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alábele por un minuto más, porque el Señor nos ha guardado. Hallelujah. Del pandemia, del crisis, del caos afuera. Aquí estamos. Solo por la gracia del Señor Jesucristo. We're only here by the grace of God. We're only here because of the salvation of God. We're only here because of the goodness of God and the faithfulness of God. Can we give him a round of applause? Come on, give him a round of applause because he's so good. I want you to turn around and look at your neighbor and say, neighbor, you're in the right place today. Come on, look at your other neighbor and say, neighbor, you're in the right place today. God is so good. How many guys can say God is good? ¿Cuándo pueden decir que nuestro Señor es bueno? God is so good. Hermanos, como yo decía hace rato que tristemente nuestro hermano Leo no podría estar aquí ahora. Él yo sé que él está orando en su hogar con la hermana Carol y esos niños hermosos. Entonces vamos a seguir orando ahora y mañana y sabemos que Él va a estar muy bien, muy pronto. Amén. El Señor es bueno. Hay veces que el Señor nos envía una vacación que no estábamos esperando, pero Él, solo Él sabe por qué, pero el Señor está con Él. Hermanos, yo no estaba planeando, sí estaba planeando predicar ahora, pero el hermano Leo iba a traer otra predicación. Entonces, yo quiero hacer las cosas como debe, uno debe de hacerlas, pues bien hechos y con muchas esfuerzos. Entonces yo nomás iba a predicar por 15 minutos, pero yo creo que el Señor merece un sermón de una hora. Nomás estoy jugando, hermanos. Hermanos, nomás estoy jugando. Pero yo sí les quiero traer un mensaje. Y antes de empezar este mensaje, hermanos, yo quiero decir esto, hermanos. El pastor no me ha dicho nada de nadie. Cuando yo hablo de la gente o de la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia específicamente. No estoy hablando de aquel hermano, del otro hermano. No estoy haciendo eso. Nomás estoy usando un ejemplo de la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por favor, no se vayan de este lugar sintiendo porque el hermano Steven dijo algo de usted. No, nomás estoy usando la palabra de Dios. Y también no me anden juzgando porque tengo un jirafa en la computadora. No es mía, pertenece a mi esposa. Pero sí es bonita, amén. ¿A cuántos les gustan las jirafas? ¿Sabían que no tienen voz? No tienen una voz las jirafas. Es cierto. Qué triste, ¿verdad? Pero aquí en esta iglesia no tenemos jirafas. Tenemos pues otras criaturas, amén. No quiero decir un animal porque se van a ofender. Pero hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y no voy a empezar con un verso. Voy a hacer otra cosa diferente. Vamos a tener listo el libro de Josué, capítulo 24. Pero yo quiero hablarles de este tema, respondiendo al hombre de Dios, respondiendo al hombre de Dios. I want to talk to you guys a little bit today about responding to the man of God. Responding
to the man of God. Will you pray for me? ¿Pueden orar por mí? Por un ser siervo este día. Amén, hermanos. Yo no voy a orar. Ustedes van a orar por mí. Amén. Mucho agradecimiento a nuestros corazones por el buen tomar sus lugares. Amén. Para ahora, hermanos, yo quiero hacer una comparación de dos generaciones, la generación de Moisés y la generación de Josué. En la Biblia hemos aprendido de Moisés. Este hombre, hermanos, pues de la línea de los grandes hombres de la historia de la palabra de Dios, era hijo adoptado por la hija de Faraón, como nosotros sabemos. Tenía lo mejor de todo. Estaba inmerso en la cultura egipcia y tenía un gran poder y influencia como nieto del Faraón. We're talking today about the generation of Moses and the generation of Joshua. And when we talk about Joshua, we know that he was a great man of God. He was an Israelite, and he was raised by Pharaoh's daughter. So he had the best of everything. He was immersed in the culture of Egypt, and he had a great power and influence because of who his family was. Sin embargo, fue elegido por Dios para dejar un estilo de vida, de lujo y paganismo. God called him out from a lifestyle of luxury and paganism. Y sabemos que después de algún tiempo en el desierto, fue llamado por Dios para liberar el pueblo de Dios de las manos del nuevo faraón. Bible says that he was called by God to liberate the people from Egypt. Aquellos que han escuchado la historia o leído la Biblia saben lo que sucedió. Amén. Sucedió muchas cosas y el Señor estiró su mano poderosa y sacó a su pueblo de Egipto, aleluya, por medio de señales y prodigios. Y ese Dios de aquellos tiempos, ese Dios que hizo esos milagros, hermanos, es el Dios de ahora. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sí tiene poder. ¿Cuántos saben que nuestro Dios sí tiene poder para sanar, para liberar, para sacar la gente de las tinieblas? And our God is still in control. Our God used Moses to take the people out of slavery. Moisés fue un hombre único, hermanos. La Biblia dice que fue muy educado. Tenía los mejores profesores en Egipto. Moses was a very unique man. He had the best education in Egypt. And he had the best professors. Conocía la cultura de los egiptos y también la cultura hebrea. He was a dual major. He majored in Egyptian culture and Hebrew culture. He was a different type of guy. Era un hombre que sabía lo que era ser dueño de todo. He knew what it was like to own a lot of stuff. Tenía una unción poderosa de Dios, dice la palabra de Dios. God had anointed him in such a powerful way. Y Moisés estaba tan lleno del poder de Dios que cuando Dios ungió a 70 jueces para ayudar a decidir los casos entre los israelitas, Dios tomó parte de esa unción de Moisés y puso esa unción entre 70 nuevos jueces. Fíjense en eso, hermanos. Él tenía tanta unción que era suficiente para 70 más por personas.
So the Bible says that Moses was powerfully anointed by God. He was so filled with the power of God. The Bible says that God was lifting up 70 new judges, and God told Moses, wait there for a second. I'm going to take a little bit of what you have, and I'm going to anoint these 70. I'm going to anoint 70 other people so they can decide cases. Y a pesar de todo esto, Moisés era un hombre muy humilde. Y yo me pongo a pensar a mi abuelo, Leobardo, que era un hombre muy humilde, pero tenía un diente de oro cuando estaba sonriendo, ¿verdad? Y parecía como un chinito de los antiguos tiempos, pero con ojos claritos, pero muy humilde. Moisés era muy humilde. Moses was very, very humble. And the Bible says that he was a very, very loving man. In fact, it says that he was the most humble man in all of the earth. Dice la palabra de Dios que fue, en la palabra de Dios dice que él era el hombre más humilde en toda la tierra. Hermanos, no me refiero a ningún pastor específico, pero hay muchos pastores en hoy día que no son muy humildes. Y yo no voy a entrar en más detalles, pero yo glorifico el nombre de Dios por esos pastores que todavía saben ser siervos, que todavía saben hincarse adelante del trono de Dios, que todavía quieren servir, que todavía quieren hacer las cosas, hermanos, necesarias. I praise God for the humble men of God, because there aren't a lot of them left. There are some pastors or some people out there that are not very humble, but I thank God that there's still some of them left that know how to serve and know how to love and know how to lead. Y la Biblia dice que Dios habló con Moisés en una manera muy íntima, más íntima que cualquier otra profeta. God says, the Bible says that God had a more intimate relationship with Moses than anyone else. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés cara a cara. Y fíjense en esos, hermanos, también. Cara a cara. Yo quisiera nomás ver el pie del Señor, pero Él podría ver más gloria que nosotros podríamos imaginarnos. Imagínense, hermanos, en ver la gloria de Dios. Yo quiero un día ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la grandeza del Señor. Yo quiero llegar, ustedes también quieren llegar, amén, a ver la gloria de Dios. Eso es nuestro anhelo. Entonces, nadie más ha hablado con Dios así como Moisés habló con él. No one else has talked to God the way Moses talked to God. Y la razón, hermanos, para la razón de repasar esos detalles de Moisés es para establecer que el hecho que este hombre era muy especial. Tenía todas las cualidades de un gran líder. Tenía sabiduría, poder, amor, humildad, conocimiento, fe, convicción. Pero la cosa es que este hombre pasó por muchas cosas, por muchos problemas. La Biblia dice que aunque él fue muy usado de Dios, aunque la gente fueron testigos del poder de Dios, de cómo el Señor se movió, y aunque ellos vieron la gloria de Dios, aunque ellos fueron alimentados por la misma mano de Dios, esta gente era muy terca de corazón. La gran mayoría de estas personas nunca pasaron a la tierra prometida. Ellos siempre huyeron de la presencia de Dios, se enojaron rápidamente y ellos nunca obedecieron la palabra de Dios con todo el corazón.
En un momento incluso que ellos hicieron una imagen de oro para adorar esa imagen. Dios estaba tan enojado que podría haberlos destruidos en ese momento. Pero Moisés intercedió por ellos. Hermanos, ¿cuándo saben que algunos de nosotros nos ponemos muy tercos a veces? No escuchamos, no recibimos palabra, pero por la misericordia de Dios hay un pastor aquí en Sion que está orando, que está ayunando, que está batallando, que está pasando por el fuego, porque Él está, aleluya, tratando de alcanzar el corazón de uno. Hermanos, la cosa más fácil es de olvidarse de esa persona terca, pero Él no lo hace. La hermana Connie, el hermano Leo, ustedes no saben, pero ellos batallan día tras día, noche tras noche. Hay noches que este pastor, aleluya, está orando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque está diciendo: Señor, toque el corazón de ese hermano que no quiere rezar, toca a esa hermana que está enfermo, toca a ese hogar. Este pastor está peleando por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dicen amén, cuando pueden levantar un aplauso al Señor Jesucristo. Qué triste que esta gente nunca, esta generación de Moisés, nunca pasaron al otro lado, a la tierra prometida. Qué triste que nunca realizaron las promesas de Dios. Y quiero decirles esto: el error que esta gente cometieron, hermanos, es de que ellos consideraban a Moisés como alguien corriente o ordinario. Hay veces que la gente entra a la casa de Dios, escuchan palabra y dicen: no, nomás es un hombre. Pero hermanos, cuando uno está aquí en este lugar predicando, uno está temblando, uno está, hermanos, aleluya, temblando por adentro, por el temor de Dios. No es, aleluya, nomás, hermanos, nomás es solamente un hombre ordinario. No, es hombre de Dios, es hombre que tiene autoridad de Dios, hermanos. They looked at Moses and they thought he was just an ordinary man, but he was a man of God, the man of God that had authority. Ellos se enfocaron en la humanidad y no la autoridad de Moisés. Los israelitas también hicieron otro error. Ellos confiaban más en las palabras de la multitud que en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas voces hay afuera diciéndonos que no necesitamos a Dios? Que no necesitamos venir a la iglesia. Cuando uno se pone a la televisión, ¿cuáles son los mensajes que salen de esos programas y las noticias? Ellos nos dicen que tenemos que tener temor. Ellos nos dicen que no hay esperanza. Ellos nos dicen, aleluya, que las cosas de las tinieblas son buenas. Pero cuando uno entra, cuando uno recibe palabra de Dios, cuando uno entra a este templo, alguien va a escuchar la palabra de Dios. No es una palabra, aleluya, ordinaria. Es palabra que tiene poder para salvación. Esta palabra tiene poder de bendecir. Estas palabras sí tienen mucho más valor, hermanos. No podemos escuchar las voces de afuera. No podemos escuchar las voces que nos dicen que no lleguemos a la iglesia. Hay veces que la carne nos dice, aleluya, muchas mentiras. Que no tenemos que orar, que no tenemos que leer, que no tenemos que venir a la iglesia. Pero ¿qué nos dice este pastor y la hermana Connie? Ellos siempre nos dejan el ejemplo de orar, de ayunar, de llegar, de ser gente de honor, gente de respeto. Hermanos, tenemos que escuchar el hombre de Dios y respetar sus palabras, porque este hombre fue escogido por Dios.
Yo no sé que si ustedes están recibiendo esta palabra, pero si ustedes reconocen que estamos viviendo en los últimos días, ustedes deberían, aleluya, de agarrarse muy bien de las palabras de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque esas palabras son avisos, hermanos. Son avisos que muy pronto el Señor viene. Que muy pronto no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí en esta tierra. Vamos a estar en el nuevo reino de Dios. Vamos a estar caminando por las calles. No va a haber un virus allá. No va a haber impuestos allá. No va a haber muerte allá. Vamos a estar en el reino de Dios, en los cielos, para toda la eternidad, hermanos. Un aplauso por ese hecho. Pero tenemos que seguir recibiendo palabra y no rechazando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hicieron muchos errores esta generación de Moisés. Estas personas perdieron la herencia de la tierra prometida debido a la incredulidad y el miedo. También, hermanos, ellos tenían mucho miedo del enemigo. Pero yo creo, yo he entendido, cuando yo tengo mucho miedo es cuando yo tengo que orar. Hermanos, cuando yo tengo miedo, yo no me voy y me escondo, hermanos, abajo de una roca, una piedra por ahí. No, yo voy y yo oro así como me ha enseñado mi pastor. Mi pastor me ha enseñado que yo tengo que orar. Yo tengo que orar cada día, hermanos, porque ahí está la bendición. Ustedes, hermanos, no saben, si ustedes no han ido a otras iglesias, hay pastores que nunca predican de la oración, nunca. Hay pastores que predican de puras mentiras. Hay pastores, y yo he visto hermanos de otras iglesias compartiendo sermones de otros pastores por ahí, que dicen, oh, tú estás bien así como estás. No te pongas ansioso. El Señor te va a mandar ese Mercedes si tú nos das $50 en este, o ahora. Si quieres una casa nueva, no tienes que orar, nomás nos envías un $100 ahora y en un año vas a tener su casa. Hay muchas mentiras por ahí, pero aquí en esa iglesia, este pastor predica la verdad, que hay que orar, hay que ayunar, hay que humillarnos adelante del trono del Señor. Cuando hay un verdadero hombre de Dios en tu vida, eres muy bendecido. No significa que este hombre no ha hecho errores. Y no estoy diciendo que la hermana Connie y el hermano Leo, no, ellos no son perfectos. Pero hay momentos, hermanos, que ellos están pasando por cosas muy pesadas. Hay veces que este pastor y la hermana vienen con a la iglesia, aunque están pasando por cosas terribles. Hay veces, hermanos, que este pastor, puede ser que él siente que él no tiene las fuerzas para llegar, pero cada domingo, cada, aleluya, ahora martes y muchos días, él viene, él llega. Yo creo que todos los días él llega a este templo orando a las 4, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque él está buscando la presencia de Dios, y que como él lo hace, yo lo tengo que hacer también, hermanos. ¿Por qué? Porque es hombre de Dios y yo tengo que seguir su ejemplo. Puede ser que hay noches que ellos lloran. Puede ser que ellos han sido rechazados por otros hermanos. Hermanos, yo sé que ellos, aleluya, muchos no han respetado este pastor y la hermana Connie.
Pero saben que el Señor siempre bendice, el Señor siempre toca, el Señor siempre levanta el siervo de Dios. Ellos no están haciendo este trabajo para respeto del mundo, ellos lo hacen por amor que el Señor los ha dado, hermanos. God has been using our pastor and his wife to be a blessing, and they do it out of love and not out of obligation. Él lo hace, hermanos, y ellos lo hacen por amor que el Señor, aleluya, ha puesto en sus corazones. Cuando miramos, hermanos, pero cuando miramos la generación de Josué, podemos ver la diferencia en cómo ellos respondieron al hombre de Dios. No eran perfectos, amén. Esta gente, la generación de Josué, no eran perfectos. And I want to take a look for just a couple of minutes at the generation of Joshua. The generation of Joshua wasn't perfect, but I want to take a look at how these people responded. This was the generation that finally inherited the promised land. Esta era la generación que finalmente recibió la tierra prometida. Esta generación creó, dio un paso de fe y recibieron, aleluya, la tierra que el Señor había prometido. Y cuando llegó el momento, hermanos, de entrar en el territorio del enemigo, ellos, aleluya, no ponieron la confianza en las cosas físicas. No, aleluya, miraron a Josué como un hombre, aleluya, un hombre regular. Ellos respondieron a su llamado, a la batalla. Y ahora, iglesia, yo estoy invitando a ustedes que ustedes responden a la batalla espiritual, a la guerra espiritual. Tenemos que responder, hermanos, y unirnos en hoy día. Eventualmente, hermanos, Josué y los israelitas reclamaron mucho de lo que Dios les había prometido. Y llegó un día en que Dios les dio descanso de todos sus enemigos y pudieron disfrutar del fruto de la tierra. Eventually, the Bible says that Joshua and the Israelites were able to take the territory that God had promised them. And they were able to rest from their enemies. They were able to rest in peace and enjoy the fruit of the land. José pudo estar de pie ante la gente hasta, aleluya, hasta una edad muy avanzada. Él estaba muy fuerte y el Señor le dio una vida muy larga. Pero durante su último discurso a los israelitas, podemos ver el contraste entre la generación de Moisés y la generación que estaba bajo Josué. Durante su último discurso podemos ver una gran diferencia entre estas dos generaciones. Vamos a ver en Josué capítulo 24, verso 14. We're going to take a look at Joshua 24, verse 14. We're going to see the huge difference in the way these people responded to Joshua. It says here, dice así, hermanos. Teme ahora al Señor. Él estaba listo a pasar a la muerte. Teme ahora al Señor y sírveles con toda fidelidad. Desecha los dioses que adoraron tus antepasados al otro lado del río, Eufrates y en Egipto, y servid al Señor. Pero si sirve al Señor les parece indeseable, elijan hoy a quién servirán, si a los dioses que los sirvieron sus antepasados al otro lado de Eufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes viven, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
¿Cuántos dicen eso ahora? Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si está lloviendo, no importa si hace sol, no importa si yo tengo mucho en el banco o no, muy poquito, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que sí? Sí, vamos a seguir adelante. Entonces el pueblo respondió: lejos de nosotros dejar al Señor para servir a otros dioses. Fue el Señor nuestro Dios. Fíjense, hermanos, que dijeron: fue el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Fue el Señor nuestro Dios. Es algo diferente cuando uno cree en Dios y cuando otra persona dice que Él es mi Dios. Amén. Entonces fue el Señor nuestro Dios mismo que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de esa tierra de servidumbre, y realizó esas grandes señales ante nuestros ojos. So these people responding to Joshua's call, and they were saying, we are going to serve God. It was God who saved us from slavery. It was God who brought us out of Egypt. Él nos protegió en todo nuestro viaje y entre todas las naciones por las que viajamos. Y el Señor expulsó de nuestra presencia a todas las naciones, incluido el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Hermanos, cuando el pastor nos invita a orar, nosotros debemos decir: sí, pastor, yo estaré orando porque yo estoy contigo. Yo sirvo al mismo Dios, el pastor. Yo sirvo al mismo Dios, la hermana Connie. Y nosotros somos familia. Somos, aleluya, del mismo ejército. Y tenemos que unirnos a la batalla. Cuando dicen gloria a Dios, yo voy a, aleluya, venir a batallar en oración y clamándole al Señor. Josué les declaró que él y su casa iban a servirle al Señor. Y cuando hermano pasó a otra vida, dice la palabra de Dios que ellos, aleluya, decidieron de seguir honrándole al Señor por un tiempecito. Pero lo que me ha impactado, hermanos, en leer esa historia, es que lo que hizo Josué, primeramente él estaba declarando la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir que el Señor ha sido fiel? Hermanos, si somos honestos, podemos decir que en nuestro pasado hay muchos secretos. Que en nuestro pasado nosotros hacíamos muchas cosas terribles. Que nosotros no somos perfectos. Pero ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque somos los más inteligentes. Estamos aquí porque nosotros somos los más fuertes. Estamos aquí porque nosotros somos la gente más importante. No, estamos aquí porque nuestro Dios ha sido fiel. Yo estoy aquí porque mi Dios me ha sido fiel, hermanos. No merezco estar aquí. Yo no merezco estar aquí, pero el Señor me ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Esta gente reafirmaron sobre su decisión a servirle a Dios. Se unieron. Nuestro pastor, cada domingo, muchas veces cada día, hace lo mismo. Él nos invita a orar, nos invita a seguir, aleluya, creyendo y sirviéndole al Señor. Yo sé que a veces es hermanos, difícil, pero Él nos está empujando a la gracia de Dios. Nos ruega que nosotros respondemos, que nosotros hagamos algo. Nosotros, hermanos, estamos muy bendecidos porque, número uno, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad de Dios, pero también tenemos un hermano, un pastor y una hermana, hermana Connie, que nos amamos muchísimo.
Ellos, hermanos, yo sé que hay veces que ellos ya quieren jubilarse y salir a Hawaii, otra parte, y decirles a ustedes, bye bye, hasta luego. ¿Por qué? Porque se cansan. Se cansan, hermanos. Hermanos, el trabajo de un pastor no es un trabajo que él ponche a las 8 y sale a las 5. Él siempre, ellos dos siempre están trabajando, están orando, se preocupan por ustedes, hermanos. Pero en hoy día yo quiero que nosotros nos pongamos de pie y alabamos al Señor por el pastor, por la familia que el Señor nos ha dado. Alábenle al Señor, alábenle al Señor. Oh Señor, tú eres bueno, tú eres amoroso. Y yo sé, Señor, que a veces esta carne no quiere responder a nuestro pastor. A veces nosotros no queremos llegar a orar. A veces nosotros no queremos viniendo a la iglesia. Pero tú has, Señor, escogido este hombre de Dios y su esposa para, Señor, ser nuestros líderes. No es un hombre ordinario, no es cualquier hombre, no es cualquier, aleluya, persona, la hermana Connie, pero ellos representan la autoridad tuya, Señor, la autoridad, aleluya, de la presencia de Dios, y tú estás con ellos, tú estás con ellos. Yo te pido, Señor, que nosotros, aleluya, respondamos con obediencia, con humildad, con amor. Que nosotros, Señor, podamos seguir sirviéndole a nuestros pastores con amor, con aleluya, con, Señor, sabiduría, con fuerza, Señor. Y yo quiero hacer algo especial. Yo quiero que pase el hermano Leobardo, nuestro pastor, y su esposa. Y que si pueden los ministros de una distancia ponerse alrededor de ellos y orar por ellos. Vamos a hacer esto, hermanos. Just right here. Right, just a little bit forward, mom. Right there is good. And yo quiero pedir que pasen el hermano Hilario, hermano Juan y hermano Hernández. Ahí está. Pero, hermanos, quiero terminar con esto. Hay veces que nosotros nos ponemos poquito, pues yo no sé cómo decirlo, pero cansados. Yo sé que nosotros como los hermanos nos ponemos cansados y nos olvidamos de la responsabilidad de la iglesia, de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros como la iglesia por nuestro pastor? ¿Qué es el trabajo de la iglesia? Pues número uno, el trabajo de la iglesia es de seguir creyendo y amándole a Dios. Pero también la responsabilidad de la iglesia es de responder al hombre de Dios y apoyar la visión que el Señor lo ha dado. También nuestro trabajo es de servir a los demás, así como el pastor nos ha servido a nosotros mismos, como la hermana Connie nos ha servido a nosotros. Como ustedes, hermanas, saben, la hermana Connie siempre está ahí para escuchar sus problemas, para ayunar con ustedes, orar con ustedes. Siempre están listos a ayudar. Y a veces ellos, hermanos, también tienen problemas. A veces también tienen estrés. No son como Superman no son como Batman y Robin y Wonder Woman, aunque son fuertes. Pero tampoco son robots, hermanos. Tienen sentimientos, tienen dolor, han dolido. Por favor, no abandonen al hombre de Dios. Por favor, no dejan a la hermana Connie solita. No critiquen a estos hermanos, porque hacen lo que hacen por amor. No les digan cómo ellos pueden hacer mejor trabajo, hermanos.
Únense, hermanos. Vamos a unirnos atrás de ellos. Vamos a unirnos en oración. Vamos a unirnos en, aleluya, en oración y también ayunando. Y vamos a seguir adelante. ¿Cuántos están conmigo? Que sí, vamos a seguir, aleluya, adelante, atrás de ellos, orando y sirviéndoles. Amén. Amén, hermano Juan. Si usted puede dirigirnos en oración con el otro micrófono, y yo voy a unirme con ustedes abajo orando por los pastores. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, vamos a unirnos en esta oración, hermanos, por nuestros pastores, pastor, su esposa. Vamos a orar por ellos, hermanos. Quiero escucharlo, hermanos, pero yo creo que Dios nos ha hablado a través de la palabra. Hermanos, vamos a apoyar esta oración. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, en esta tarde, mi Dios, primeramente por tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que tiene que hacer, porque para eso fue enviada tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por el hombre que tú has puesto en esta responsabilidad juntamente con su esposa, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya, por el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos, mi Dios. Padre, te pedimos en esta noche, en esta tarde, mi Dios, aleluya, te rogamos por ellos, Señor, para que la bendición tuya siga sobre su vida, Señor, aleluya, para que le sigas dando esa fuerza, esa fortaleza, mi Dios, aleluya, Padre, para que sigan adelante, mi Dios, aleluya, porque un día, mi Dios, aleluya, Padre, van a recibir la recompensa, mi Dios, de parte tuya, mi Dios. Nosotros como pueblo, mi Dios, nos unimos, Señor, aleluya, en esa carga, en esa responsabilidad, mi Dios, que tenemos para eterno nosotros, Señor. Nos unimos, Padre amado, en esta tarde, mi Dios, aleluya, Padre. Bendecimos la vida de ellos en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Padre amado, mi Dios, sigue poniendo palabras, Señor, en su boca, para que siga ministrando a tu pueblo, mi Dios, aleluya, amado Dios. Y que nosotros, mi Dios, podamos seguir apoyando, podamos seguir esforzándonos, mi Dios, aleluya, para hacer la voluntad tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios, aleluya. Yo sé, mi Dios, que estás con ellos, Padre amado, mi Dios. Porque cuando tú llamas a alguien, mi Dios, aleluya, tú lo sostienes y tú lo fortaleces. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. En este momento vamos a tomar sus asientos. We're going to have our pastor. Puedo confiar en ti, mi Dios. Address the church. First, on behalf of our church, we want to go ahead and bless the pastor and Sister Connie. We love you guys. ¿Cuántos aman al hermano Leobardo, la hermana Connie? Amén. Vamos a recibir nuestro pastor que va, y la hermana Connie que va a compartir algunas palabras con nosotros. Paz Cristo, hermanos, gracias por este gran día. Gracias por mi hijo Steven, que han trabajado mucho por esto. Oran por mi hijo Leo y Carol y los niños. Ayer me habló que tenía mucha calentura y se sentía bastante enfermo. También Carol y la niña oran por ellos. Esto nos llegó de sorpresa. Este año ha sido muy difícil, ¿verdad? Con la corona. Pero Dios no ha estado con nosotros. Estamos bendecidos, tenemos una victoria. Y más de todo, somos una familia en Cristo. Estamos unidos y tenemos la victoria y la gracia de Dios. Y Dios nos sostiene. Y eso es porque estamos aquí ahora.
y adelante, hermanos, adelante. Vamos a seguir y vamos a estar más fuerte que antes. Y los amo en gran manera. Quisiera abrazar cada uno de ustedes. Me encanto abrazarlos y amarlas, mis hermanas preciosas. Pero ahorita es triste que no podemos por cuidar uno y otro, ¿verdad? Para cuidarnos, para que no nos enfermemos. Pero los quiero en gran manera. Dios los bendiga. Bueno, paz de Cristo. Estos son tiempos muy difíciles, pero en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia, en medio de vientos opuestos, hemos visto la mano de Dios que está con nosotros. Y lo hermoso, hermano, es que ustedes siguen adelante. Esta iglesia sigue adelante. Esta iglesia no retrocede, porque esta iglesia está llena del poder de Dios, ¿verdad? Y precisamente hoy me dieron la lista de las visitas. Y tenemos varias visitas en este día. Angélica, Alejandra, Ruri, Verónica, Esperanza, Samantha, Ricardo, Edna, Jonathan, Salma, Rosa, Perlita. Hermanos, Dios es con nosotros, Dios es con esta iglesia, Dios es con esta congregación. Pero yo quisiera que oremos por los príncipes de esta iglesia. ¿Saben quiénes son los príncipes? Los siervos de Dios. Pónganse en pie. Pónganse en pie, vamos a orar por los ministros, hermanos que están enfermos. Hermano Lío Mafey, hermano Maesteros, hermano Rodríguez y hermano Baltasar. Le voy a pedir que levante las manos y vamos a orar por estos príncipes, estos siervos de Dios, para que Dios los haga sane completamente. Señor Padre Celestial, mira, Señor, en este día te estamos honrando. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la suprema alabanza. Te pedimos, te presentamos, Señor, a estos príncipes de esta iglesia que son tus siervos. Señor, nos hacen falta aquí en el templo. Nos hacen falta, Señor, aleluya. Y te pedimos, te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú envíes tu palabra de poder de sanidad y los hagas sana completamente, Señor, para que estén aquí juntamente con nosotros, alabándote y glorificándote. Estamos confiando en tu palabra, en tu poder, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Hermano, puede sentarse, mi esposa. Paz Cristo, hermano. Olvidé felicitar a mis hijos, que son pastor Leo y asistente pastor Stephen Cope, co-pastor and youth pastor, y mi hija, que hacen gran trabajo, siempre están trabajando tan difícil en esta iglesia, siempre a estar atrás de este hombre haciendo todo lo que pueden. Se siente un poco difícil porque mis nueras hermosas y mis nietos no están aquí con nosotros, pero también es por la COVID, ¿verdad? Que es diferente, pero oren por ellos, porque esto adelante ha sido difícil, este trabajo, pero no difícil, pero es de bendición porque viene de Dios. Dios los bendiga y los amo en gran manera. Hermanos, quiero reconocer el trabajo de mis hijos. Hermano Lío no está aquí y pues en ellos, hermanos, palpita la preocupación de esta congregación, igual que mi esposa, ¿verdad? Continuamente platicamos, hablamos, oramos por ustedes y lloramos por ustedes. Pero yo, para mí es un privilegio ser pastor, para mí es un privilegio ser ministro de Dios, para mí es un privilegio servirles a ustedes. Es un grande privilegio para mí, ¿verdad? Y es de parte de Dios.
Porque Dios escoge a los, Dios llama. Ese llamamiento, hermano, del ministerio es un llamamiento divino. No es de los hombres, es de Dios. ¿Verdad? Dios a mí me llamó a través de un sueño para el ministerio. Y Dios nos llama. Entonces, ¿verdad? Es un llamamiento divino. Y quiero, hermanos, apreciar el trabajo de mis hijos, ¿verdad? Leo, Steven y Janelle. Janelle se preocupa mucho por ustedes. O sea, siempre, ¿verdad? Me pregunta y dice y hace. Y hasta le ayuda al hermano Leo a dar estudios bíblicos a través de Zoom. Entonces, quiero que pase el hermano Steven. Este muchacho, ¿verdad? Que tiene mucha energía. Cabrón, se me dijo, thank you so much. Y en él, ¿verdad? Palpita, ¿verdad? El corazón de los jóvenes, ¿verdad? Y se preocupa mucho y Dios le bendiga mucho. Mi hija, Rachel Janelle Maffei, que Dios la siga bendiciendo. Amén. Que la siga ayudando. ¿Verdad? Y pues Dios bendiga a cada uno de los ministros, ¿verdad? Todos ellos me levantan las manos, son muy obedientes, les mando a hacer algo y lo hacen rápidamente, ¿verdad? Y son hombres sinceros, humildes, que aman a la obra de Dios. Los aman a ustedes, hermanos, ¿verdad? Y al Señor sea la gloria, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Esta iglesia sigue adelante, esta iglesia no retrocede, sino vamos adelante hacia la gloria, hermanos. Dios les bendiga, Dios les pague.